Quiero contarles cómo me enteré del primer resultado, que fue el de Brian. El domingo, que no fue este domingo, sino me parece que fue el otro, estábamos con Alicia, siempre los domingos que me quedo acá y que no me voy a Calafate, la familia se reúne, mi mamá, mi hermana, mi cuñada Alicia, mi suegra, si está acá, y nos reunimos en Olivos, como toda la familia, que el domingo se juntan a comer. Y hay pasta, porque también comemos pasta los domingos. Y me acuerdo que Alicia me decía, ganamos una medalla de oro allá, le digo, les juro por mis hijos, que es lo que más quiero en el mundo, que dije, ¿quién ganó una medalla de oro? Preguntá si no fue el de la jabalina, le digo. Te juro, Brian, te juro. Y bueno, te llamó por teléfono a vos, creo que te llamó ese domingo, ¿no? Y dijo, sí, fue el de la jabalina, Brian Toledo. Después me dijo, pero también ganamos otras más. Y bueno, y empezamos a ver porque, no sé por qué yo pensé que, bueno, me habían contado todos los récords de Brian, que se había batido a sí mismo, pensé que iba a tener el resultado que tuvo, y bueno, y además la de plata para las leoncitas, que realmente es un orgullo muy grande. Me encantan porque las hay altas, las hay más bajitas, de todas, para todos los gustos, como digo yo. Los de vóley masculino también, el de taekwondo, cuando me dijeron el taekwondo me acordé típico del pelo con los claritos, mirá las cosas que nos acordamos las mujeres, bueno, pero en fin, cada uno se acuerda y bueno. Y el de boxeo, también el de triatlón, que no pudo venir porque está en Córdoba, pero quiero decirles a todos, a los 59 que fueron, a los que obtuvieron una medalla de oro, de plata, de bronce, o no obtuvieron medalla, quiero agradecerles a todos con la misma intensidad, la fuerza que pusieron por representarnos a todos y decirles que estamos muy, pero muy orgullosos de lo que hicieron. Y estoy segura que en esta política de seguir apoyando a los jóvenes, de seguir incentivándolos, de seguir con la política de becas, de alto entrenamiento, de identificar los valores como lo identificamos a Brian en un campeonato Evita, bueno, la verdad que son un ejemplo para todos los argentinos y fundamentalmente para que se deje de plantear esto de los jóvenes como muchas veces. Si los jóvenes fueran siempre criticables o criticándolos, ¿no? Yo creo mucho en los que hacen deportes, en los que tienen ideales. Yo creo mucho en los jóvenes, creo que son no solamente el futuro, sino que son hoy el país. Y bueno, ustedes lo representan en el deporte, otros lo representan en otros ámbitos. Y decirles a todos que estamos muy, pero muy orgullosos y a incentivarlos a seguir trabajando. Y sepan siempre que van a tener en la Secretaría de Deportes y fundamentalmente en el Estado un apoyo fundamental para que puedan seguir desarrollándose, creciendo y obteniendo triunfos colectivos, en el caso de los que lo hacen en equipos individuales, como en el caso de Brian o de taekwondo o de boxeo, porque son disciplinas individuales, pero en definitiva son triunfos colectivos porque son de todos los argentinos. Lo sentimos de esa manera, y así como los despedí y como les entregué la bandera, a vos te entregué la bandera, me acuerdo, la olímpica, y a Brian la argentina, que fue cuando le dije que largara la jabalina con la bandera en la punta. Parece que me se lo tomó en serio. Agradecerles en serio, chicas, chicos, el esfuerzo que han hecho a todos y a los padres también, porque atrás de cada uno de ustedes hay una familia, hay un papá, hay una mamá, hermanos que bancan, seguro, y bueno, el triunfo también es de ellos. Felicitarlos y aplaudirlos mucho. Gracias.